I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay, 'cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fuck. Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Hogwarts Legacy. Y bueno, como ya sabéis, toca emprender un poquito de aventuras por el castillo, completando algunas de las misiones secundarias que allí podemos encontrar. Y por lo que veo, en el castillo hay varias, así que vamos un momentito, porque aquí en el gran comedor tendremos descenso por, en este caso, dulces. Una misión que parece interesante, así que vamos a marcarla. Pero vamos a venir literalmente al patio de... Bueno, vamos a aprovechar y vamos a subir, ¿no?, un poquito por aquí. Así exploramos esta zona que apenas lo he hecho. Vamos allá. ¡Wow! ¡Aleo! Quizás en el camino de esto encontremos algún cofre, no lo sé. Tenemos la escoba, así que... buenas opciones. Vamos allá. Está cerca. Lo bueno es que poco a poco, pues también vamos explorando todavía el castillo de Hogwarts, que nos falta un montón de cosas por hacer. Gracias a David, ahora encima sabemos el tema de los cofres. Me lo dejo ahí en un buen comentario. Y ahora pues mi objetivo es, obviamente, descubrir más y más cositas. Vale. Vamos para adentro. Las cerraduras en breves vamos a poder aprenderlo, así que es otra de las cosas que tengo que ponerme bastante a fuego. ¿Eso está afuera o cómo va eso? ¿Dónde está eso? Está en el otro lado, entiendo, ¿no? Bueno, ya lo cogeremos. Hola. Vamos un momentito aquí con los polvos flu, ¿no? No pone los puntos, pero aquí están lo de las cosas estas de Gryffindor. Rebelio. Vale. Aquí tenemos cosillas varias. Por aquí, por un lado, venimos... página de guía del campo del arquitecto de Hogwarts, amigos. Y ahora vamos un momentito a meternos aquí porque, ojo. Lumos. Vale, eso está en el gran comedor. Vamos aquí y hay que buscar esta mariposa de aquí detrás. A ver, ¿viene? Vale. Esta es bastante, bastante sencilla, ¿eh? O sea, no creo que nadie tenga problema. Pero por si acaso, lo que digo, venimos aquí, activamos esto. Y ahora, pues, venimos... pips. Bueno. Venimos aquí y ¡pum! Colocamos. Aquí aparece nuestra paginita, así que... vale, vamos un poquito a explorar por aquí. Ya tenemos lo de los polvos flu. Pero vamos un momentito a ver qué más hay por aquí, en este caso, ¿no? Vale, este... necesitamos abrir cerradura. Y esto es otra cosa. Bueno, pues este ya son cosas para más adelante. Pues nada. A ver, uno de los siguientes planes, ahora que hemos completado la primera prueba, también es el tema de aprender el hechizo de abrir cosillas. Pero hay un par de misiones secundarias que obviamente tenemos que ir avanzando. Entre ellas, la que hemos hecho en herida ha sido fácil. Pero lo que digo, ahora que poco a poco tenemos que aprender la de... Hola, abrir cerrajuras. Soy yo, Gareth. ¿Tienes un momento? Gareth. Buenas. ¿Me llamabas Gareth? Así es. Nuestro tras tu ayuda con la pluma de Fuper en pociones, creo que eres la persona que ando buscando. Tengo una idea para una bebida inspirada en las meigas fritas, pero me falta un ingrediente clave. Vale, vamos a decirle... ¿qué ganas de ver lo que está preparando? No sé cómo se te ocurren estas cosas tan raras. Es un don, créeme. Sospecho que el ingrediente clave de las meigas fritas es el aguijón de Billywick seco. He oído que hay en el sótano de Honeydux. Iría yo, pero mi tía Matilda no me quita ojo. Cree que debo centrarme en la clase de pociones y no tanto en mis propios brebajes. Esperaba que pudiera llegar al sótano de Honeydux por un pasadizo secreto y conseguirme aguijones de Billywick secos. Me encantaría. Parece bastante fácil. ¿Y a quién no le apetece ir a Honeydux? Ah, maravilloso. Gracias. El pasadizo está oculto tras la estatua de una bruja tuerta que hay en el pasillo del tercer piso. Tócala con la varita y di disendio. Lo intentaré. Veré qué puedo hacer, Gareth. Muy bien. Si me ayudas, podrás probar antes que nadie mi nueva bebida.
Tal vez convenza a Amit para que me ayude con los deberes de pociones. A ver si mi tía afloja un poco. Ok. Pues vamos a marcar la misión. Encuentra la estatua de la bruja. Necesito esos aguijones de Dillywick secos para que Gareth pueda terminar su último brebaje. Creo que ella estuvo en esa estatua, ¿no? Pero no podíamos hacer el... No costará tanto dar con la estatua de una bruja tuerta. Esta parece la estatua correcta. Bueno, ¿cuál era la contraseña? A ver. ¡Disendio! Ahí vamos. Ok, pues pasadizo por aquí, pasadizo por allá. ¿Quién iba a saber que había esto aquí? ¡Rebelio! Hombre, tú que ya te lo han dicho, ¿no, amigo? Bueno, vamos a meternos por aquí abajo, va. Un elevador. Será el modo de bajar, pero parece roto. Pues venimos y tiramos un buen reparo. Ok, viva la magia. Que ha funcionado. Vale, por aquí tenemos varios elevadores. Tenemos también un bonito cofre que obviamente tenemos que abrir. Y ahora pues vamos a bajar por aquí, a ver a dónde nos lleva esto. Madre mía, cómo molan las secundarias, ¿eh? O sea, de verdad os lo digo. Creo que explorar el castillo es algo de lo que más me enorgullezco con este juego. Me divierte, me lo paso en grande, disfruto explorando cada rincón de Hogwarts y ver todo lo que hay que hacer para el 100% me llena de satisfacción. Es un juego que realmente se han currado de principio a final y hay que reconocerlo, gente. O sea, yo, la gente que ahora lo está criticando por tonterías, es que me da rabia, porque es lo que digo, si cuando nos traen un juego de esta índole, un triple A, este castillo nunca que mola tanto, lo criticamos en vez de decir, jope, habéis hecho un juegazo. Y es la realidad, es lo que ha pasado con el Marvel Midnight Suns. Un montón de gente la ha estado criticando, pues yo lo he disfrutado y lo digo. O sea, si hay un juego que no me gusta, lo digo, pero cuando hay un juego que os gusta, gente, recordad que también ayuda mucho a las compañías desarrolladoras y demás el que seáis los que digáis, ¿no? El juego está guay y tal. No, si no habéis probado un juego y habéis oído la opinión de alguien que os dice, guau, este juego es una castaña, os invito a que muchas veces lo probéis, porque hay mucha gente que de verdad ya habla por hablar, o sea, no han comprado un juego o no lo tienen y de repente opinan. Y yo creo que eso al final es malo, porque, jope, a ver, no sé dónde me lleva esto, pero espérate. Rebelio. O sea, esto es donde estaba, ¿no? Sí. Vale. Pero mola bastante, ¿eh? El... ¡Levioso! Estoy atrapado. ¿Cómo voy a lograr salir de aquí? Con Levioso. Ahí estamos. ¡Rebelio! Vale. Voy a tener que pasar por aquí. ¡Levioso! Vale. ¡Reparo! ¡Levioso! ¡Rebelio! Es que ahí abajo hay cofres, por lo que estoy viendo. Pero bueno. ¡Confringo! Una vez más y lo conseguiré. ¡Reparo! Vamos un momento abajo. Es que he visto que aquí hay cofres y todo. O sea, vamos a explorar bien todo y ahora luego subimos por las plataformas. ¡Rebelio! A ver, por aquí había un cofre, creo, ¿no? Vamos allá. Oh.
Vale, y aquí hay uno, ¿no? Oculto. Rebelio. Vale. Por aquí, volvemos a subir por aquí. Venimos por aquí. Aquí nos metemos de lleno. Y ahora sí que sí. Aquí hemos usado el reparo, pero ahora hay que usar un levioso, ¿no? Bueno. ¡Levioso! Algo se interpone en esa plataforma. ¡Accio! ¡Accio y levioso, ¿no? Eso ha bastado. Vale. Vale. Bueno, bueno, pasadizo guapo, para todo esto. Hay que decirlo. Esta será la salida. Tengo que averiguar cómo abrir esa puerta. Por aquí hay un cofre. Vale, entiendo que por aquí podemos venir. A ver, esto tiene pinta de... Aquí necesitamos fuego, tío. Confringo. ¿No? Confringo. Toma ya. Hay un olor dulzón. Estaré cerca de Honeydukes. Vale, pues esto ya está todo. ¡Vamos fuera! ¡Salir! A ver, ha sido una mini mazmorra, pero es lo que digo, de nuevo, ha estado divertido colarnos por aquí en Honeydukes. Es lo típico de... Hogsmeade, allá voy. Vale, y estamos en Hogsmeade, ¿no? ¡Rebelio! ¿Cofrecito? Ah, ya huelo el chocolate. ¿Dónde puedo encontrar los aguijones de Billywig secos para Gareth? Ahora lo buscamos, no pasa nada. Aquí están. Tengo los aguijones secos de Billywig. Volvamos con Gareth. A saber cómo va a salir esta nueva receta. Me encanta porque es en plan de sales aquí de la nada. Hola, ¿todo bien? Me voy. Vengo del sótano, ¿eh? No pasa nada, gente. No pasa absolutamente nada. Bueno, pues eso. Se nota cómo mola, cómo avanza el tiempo, aquí en Honeydukes y todo eso. Creo que al final veremos como las cuatro estaciones y eso me flipa. Pero bueno, nosotros ahora vamos un momentito de vuelta a Hogwarts. Vamos a venir por aquí, que ya sabéis que estamos en el gran comedor. Y bueno, la mejor opción aquí es seleccionar esto y venimos, por ejemplo, a este teletransportador. Y de aquí ya venimos y entregamos la misioncita. Y lo que digo, nos quitamos otra secundaria de este juegazo que, madre mía, qué ganas tenía yo de jugar. Tengo un problema con Hogwarts Legacy, gente, y es que me faltan horas para poder disfrutar de esta gran aventura con vosotros y vosotras. Y de verdad, wow, o sea, ojalá pudiera tirarme literal jugando el tiempo que quisiera y esto sería una maravilla, porque es que... Me tiene enganchado el juego. Vamos a hablar aquí con el crack. Hola, Gareth. Hola de nuevo. ¿Has conseguido? Hola, Gareth. Tengo los aguijones de Billywig secos. ¿Los tienes? Increíble. Aquí está. Un placer. Yo lo hago todo de gratis. Aquí tienes. Genial. Me muero por empezar. Gracias de nuevo. Te avisaré cuando tenga el primer lote de cerveza de meigas fritas. Pues ya nos avisará. Pues aquí está, misión completada, descenso por Dulce. Hemos aprendido aquí cositas guapas. Y ahora el objetivo, como siempre, es completar una última misión secundaria de estas guays. Pero primero venimos aquí, ¿vale? Y aquí tenemos otra página de la guía. En este caso, el escudo de Hogwarts. Importante, el Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Nivel 20 alcanzado, gente. Más 65 PS y aquí con este bonito momento me despido para la posteridad hasta el próximo vídeo. Como siempre vamos a estar completando ahora lo que digo, secundarias ahí muy cortitas, hay otras que quizás nos lleven un poquito más de tiempo, pero es el momento de hacerlo y de disfrutar de la aventura como nunca antes lo hemos hecho. Estamos a punto de aprender el hechizo de las cerraduras, eso nos puede abrir un montón de cositas también importantes, pero de momento lo que digo, vamos un momentito a Hogsmeade para la siguiente misión, pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Adiós. All my friends are hidden, seeking some